Una semana más nos encontramos en Segorbe por ti. Hoy nuestro invitado Vicente Herbás. Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Maruí. Y yo me gustaría, como empezamos nueva legislatura, también que nos hables un poquito de cómo transcurrió esas elecciones municipales donde obteníais la mayoría absoluta. Bueno, pues ya hace prácticamente un mes que fueron las elecciones municipales, y yo lo único que puedo decir es mi agradecimiento y reconocimiento a los segorbinos que votaron, que mayoritariamente lo hicieron a la lista del Partido Popular encabezada por Mari Carmen Climent, que nos han otorgado su confianza con el compromiso de seguir trabajando por Segorbe, que es lo que hemos venido haciendo durante los últimos 4 años, y es a lo que nos comprometemos en los próximos 4 años, a trabajar por Segorbe, a mejorar Segorbe y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivimos en nuestra ciudad. Vicente, te habrás extrañado porque siempre que empezamos este programa y estás con nosotros hablamos del COVID, porque pocos casos, pero aún continúa latente ahí. Pues efectivamente, afortunadamente, no tiene nada que ver esto con hace un año o 2 años, pero hay que recordar que el COVID sigue existiendo. Es una enfermedad que ya se va a quedar con nosotros y sigue existiendo, lo que afortunadamente las cifras nada tienen que ver, ¿no? En la Consejería de Sanidad, en la última información que ha publicado, pues el número de casos nuevos en los últimos 15 días son alrededor de 1.300, que mayoritariamente más de la mitad de esos 1.300 casos son en personas de más de 60 años y más de la mitad de estos en personas de mayores de 80 años. Por lo tanto, quiere decir que a las personas de mayor edad y más vulnerables porque tengan otro tipo de enfermedades y tal, se sigue diagnosticando esta enfermedad. Afortunadamente la presión hospitalaria es muy baja, en este momento hay 128 personas ingresadas por COVID, y en las UCIs de nuestra Comunidad Valenciana 5 personas. Por lo tanto, si hablamos en cifras y la presión que eso supone para el sistema sanitario, pues es aceptable. No hay que olvidar que también de todos estos datos, en los últimos 15 días han muerto 15 personas diagnosticadas de COVID. Por lo tanto, yo lo que quiero es mandar un mensaje de que no olvidemos que el COVID sigue con nosotros. Afortunadamente, con las medidas que se tomaron, las vacunas y tal, se ha conseguido paralizar, controlar, pero claro, tenemos que estar a lo que nos digan las autoridades sanitarias de cara al próximo otoño. Yo desconozco en este momento, no hay ninguna información referente a cuál va a ser la estrategia, si vacuna o no vacuna, no lo sé, pero todos saben que en otoño está la vacuna de la gripe. El año pasado se coincidió la vacuna de la gripe y del COVID, y por lo tanto, pues a lo que nos digan las autoridades sanitarias. Por lo tanto, yo sigo diciendo que como los medios o el procedimiento diagnóstico ha cambiado, que uno se hace el test y que compra la farmacia y puede salir positivo o puede salir negativo, si sale positivo, sí que se sea responsable de cara a sus relaciones sociales o ámbito laboral de que en esos momentos es positivo y que tome las medidas preventivas correspondientes, que es el uso de la mascarilla y el control social. Vicente, estamos hablando de sanidad y voy a aprovechar porque en verano, en los últimos veranos, estamos viendo que con el cambio climático las temperaturas son muy altas y la población en materia sanitaria también tendría que tomar esas medidas preventivas, ¿no? Efectivamente, pues bueno, estamos en verano y en verano hace calor, y cuando tenemos temperaturas elevadas, como ha ocurrido durante esta semana, pues sobre todo aquellos que tienen otro tipo de patologías, pues sí que deben de tomar mayores precauciones en cuanto a la hidratación, es decir, beber agua, y también evitar las horas de mayor exposición al sol, pues esos lugares, ¿no? Buscar otros lugares más resguardados. Y también sacó el gobierno una ley de prevención de la ola de calor, donde estableció una serie de medidas para trabajos que se realizan al aire libre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que hemos de estar pendientes, porque durante esta semana pues han fallecido en Castilla-La Mancha 2 agricultores por ola de calor, y no 2 agricultores mayores. Por lo tanto, yo creo que lo principal es la hidratación, es decir, beber, evitar el sol de lleno, y ante cualquier sospecha de contrarse mal, de malestar, de mareo, de sudoración, etcétera, pues ponerse en contacto con el servicio sanitario.
Bueno, otra de las materias que imagino que en esta nueva legislatura vais a llevar a cabo, porque vosotros habéis tenido ese interés, son las enfermeras escolares. ¿Vamos a disponer de dos o vais a ampliar ese servicio? Bueno, nosotros ya venimos de la legislatura anterior, ¿no? Donde dijimos que nuestro compromiso fue que hubiese enfermera escolar en los tres colegios de nuestro municipio, de Segorbe. Fue de las primeras medidas que llevamos a cabo. Entramos en junio y en septiembre del inicio del curso ya se puso, y este año vamos a seguir con el objetivo de tratar de ampliarles el horario, un tramo horario, para que pueda haber mayor cobertura. Nosotros nos creemos que su trabajo es fundamental de cara al futuro de los niños y de las niñas, y por eso apostamos por este servicio, ¿no? De enfermería escolar. Y desde lo que es la Concejalía de Sanidad, que venimos trabajando pues en este ámbito de los niños, en el ámbito de la prevención de adicciones en la comunidad, es decir, ya también con jóvenes y más mayores, además de la atención individualizada previa cita con los profesionales de la unidad de prevención de riesgo comunitaria, todo tipo de adicciones. Lo hemos recordado aquí muchas veces, que tenemos servicios, y los servicios son para aprovecharlos, para utilizarlos, bien utilizados, pero para utilizarlos. Por lo tanto, yo recuerdo que cualquier persona que considere que puede encontrar una ayuda, un apoyo, que recurra a ellos. Además, también tenemos la mesa intersectorial de sanidad municipal, que también llevamos a cabo otra serie de acciones. Por ejemplo, esta semana pasada se han estado realizando talleres de ejercicio físico en los distintos parques saludables, tanto de Peñalba como de Segorbe, con colectivos y con personas que han acudido tutelados por un fisioterapeuta, donde lo que ha tratado ha sido de explicar las ventajas de realizar ejercicio, que a la vez pues mantienen y mejoran la movilidad de las distintas articulaciones. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en esa línea, además de estar adheridos a la estrategia del Ministerio de Sanidad en cuanto a promoción y prevención de la salud, y, como no, también a la Xarxa Salud de nuestra Comunidad Valenciana. Todo ello englobado en el Plan de Salud de la Comunidad Valenciana, a la cual el Ayuntamiento de Segorbe está adherido. Por lo tanto, dentro de nuestras posibilidades, pues seguiremos trabajando, colaborando para mejorar la salud de los segorbinos. Hablabas de esos talleres de educación física con un fisioterapeuta, pero también teníamos anteriormente esas rutas saludables. ¿Se van a retomar? Bueno, en el tema de las rutas saludables, ahora ha salido una iniciativa por parte de la Consejería de Sanidad, la actual. Entonces, donde quieren implantar un nuevo servicio, que es la prescripción de ejercicio físico en función del tipo de persona, pues indicarle unos ejercicios que, junto con los servicios municipales, poder llevar a cabo la actividad que se recomienda. Bueno, pasamos de sanidad a otro área como son las obras. Terminó la legislatura, se comenzaron algunas de las actuaciones que se van a finalizar en la presente legislatura y a mí me gustaría que nos hablaras un poco en qué situación se encuentran esas obras. Bueno, nosotros, porque vino la campaña electoral, no dejamos de trabajar, y de hecho, pues últimamente pues se ha realizado el asfaltado de las calles de la pedanía de Peñalba, que también son Segorbe, es una pedanía de Segorbe, una reivindicación de los vecinos, a la cual se ha atendido. Se ha asfaltado en la zona de los 50 caños acceso hacia el club de tenis. Se está trabajando en la pedanía de Peñalba, en la calle Calvario, en la adecuación de las aceras y todo el entorno del depósito de agua, y en la cuesta. Se está trabajando en la calle Castelnuovo, que continuará con la calle Cebrián hasta la esquina de la Plaza San Pedro, y también se está trabajando en Valero Montero, que irá todo a Valero Montero hasta el final, y la zona del Cantarero. Por lo tanto, nosotros no hemos paralizado nada, o sea, al revés, hemos seguido trabajando. Se está finalizando de montar el ascensor del edificio Almela para el Museo Manolo Rodríguez. Y posteriormente a esta finalización se iniciará la remodelación de lo que es el edificio, al igual que la biblioteca municipal, una remodelación integral.
También tenemos ya para adjudicar la redacción del proyecto, la redacción del proyecto del parking de la Argen. Se sacó a licitación, se han presentado unos profesionales y ahora los técnicos abrirán las propuestas, las valorarán y se adjudicará. Posteriormente sacaremos a licitación lo que es la zona del sector 1 con la piscina y la zona de ocio. Se está cubriendo la pista de pádel. En fin, una serie de obras que nosotros hemos seguido, seguimos adelante y continuaremos esta legislatura trabajando siempre con el fin que te comentaba antes, ¿no? Son infraestructuras que van a mejorar la vida en Segorbe y ese es nuestro compromiso, los segorbinos. Vicente, hablabas de obras, las de la biblioteca concretamente, y yo me gustaría que informaras un poquito a la audiencia, porque con estas obras lo que ha motivado es que va a estar cerrada la biblioteca unos cuantos días, aprovechando la jornada estival. Bueno, pero se va a dar una alternativa en las aulas de arriba, que se informará en la propia biblioteca, por lo tanto no vamos a dejar sin servicio a los estudiantes, aunque sea en época de verano, porque los estudiantes siempre es época de estudio, por lo tanto, siempre tendrán una posibilidad y sí que les pedimos que tengan un poquito de paciencia porque lo hacemos para mejorar. Entonces, cuando uno hace alguna intervención que luego va a suponer una mejora, primero supone un problema. Entonces, yo sí que les pido un poquito de paciencia. Bueno, hablábamos de esas obras que están en marcha. Y en esta legislatura tenéis varios proyectos. El primero es que habéis pedido una subvención a patrimonio para continuar con esas obras de patrimonio. Bueno, nosotros hemos pedido una subvención por valor de 750.000 euros para actuar en todo lo que es el casco antiguo, en distintas zonas del casco antiguo, para seguir poniendo en valor nuestro patrimonio. Yo creo que son de fondos europeos, de estos famosos fondos europeos que nos dicen en los plenos. Y ojalá Segorbe tenga la oportunidad de recibir esa subvención y sigamos trabajando, porque ahí estaríamos hablando desde la calle Muralla con la calle Argen y luego distintos puntos del casco antiguo. Además, también tenemos en marcha, que pronto se empezarán también las obras, la zona de los pajares de Sopeña y la restauración de un tramo de la muralla que continúa por los pajares. Por lo tanto, nosotros el patrimonio es un compromiso que llevamos desde siempre con los gobiernos, con los distintos gobiernos del Partido Popular, y vamos a seguir trabajando en esa línea. Yo creo lo que espero es que esta subvención, que es muy importante porque los recursos municipales disponemos de los que disponemos, y efectivamente tenemos que confiar y primero solicitar y después, pues bueno, que nos lo adjudiquen. Aunque ya lo comentamos el pasado programa con Mari Carmen, estaréis esperando un poco ansiosos de que tome posesión Carlos Mazón, porque tiene dos compromisos muy importantes con Segorbe, como es la recuperación de ese dinero de patrimonio y también el mamógrafo. Bueno, nosotros evidentemente estamos contentos porque Carlos Mazón sea el próximo presidente de la Generalidad. Pero estamos contentos, aparte de que sea del Partido Popular, porque durante estos últimos 4 años pues nos hemos sentido ninguneados por parte de la Administración de la Generalidad Valenciana. Entonces, a peor no podemos ir, entendemos. Tendremos que ir a mejor. Y además, como muy bien has dicho, Carlos Mazón se comprometió en Segorbe a recuperar el servicio de mamografías preventivas del cáncer de mama. Por lo tanto, es un servicio que cuando tome posesión y nombre al consejero de sanidad correspondiente, reivindicaremos automáticamente. Sabemos que todo no se puede hacer el primer mes, la legislatura dura 4 años, y por lo tanto sí que se lo vamos a exigir, al igual que se llame convenio, se llame línea nominativa, lo que se quedó pendiente durante 8 años, que fue el compromiso que había de la época del gobierno del Partido Popular con Segorbe para mejorar el patrimonio, que era un compromiso de 1.800.000 euros en 4 años. Esto no estamos hablando que todo se va a hacer en el primer año, sino que efectivamente nosotros no vamos a exigir el 1.800.000 euros para el primer ejercicio, sino actualizar ese convenio y programar una serie de actuaciones a lo largo de la legislatura con la financiación de esa parte, de la cual el convenio decía que el ayuntamiento aporta el 20%. Es cierto. Entonces el ayuntamiento se tendrá que comprometer
aportar ese 20%, pero esto, junto con la subvención esta que hablábamos anteriormente, si lo conseguimos sacar adelante, pues va a ser otro gran impulso a la puesta en valor de todo nuestro patrimonio. Bueno, Vicente, cambiamos un poquito porque ha tenido lugar esa anulación de las plantas fotovoltaicas donde el ayuntamiento y Segorbe se hubiese beneficiado económicamente. Bueno, yo recuerdo que lo expliqué aquí cuál había sido la función del ayuntamiento. La función del ayuntamiento con esa planta y con otras actividades y con otras plantas y con otros proyectos que vienen a Segorbe es informar. Y evidentemente se tiene que informar acorde lo que la legislación, el planeamiento urbanístico diga. Si el planeamiento urbanístico dice que es compatible o no es compatible, y eso es lo que hace el ayuntamiento. Y la anterior vez puse un ejemplo: si uno se quiere hacer una casa en un suelo urbano urbanizado, viene el ayuntamiento y el ayuntamiento no le puede decir que no se puede hacer una casa porque es un suelo urbano. Pues con esto ocurrió lo mismo. El ayuntamiento tiene que informar. ¿Es compatible o no es compatible? Con el planeamiento que había en ese momento, es compatible. A partir de ahí, ya no depende del ayuntamiento, y así se ha demostrado. Lo que pasa que lo fácil era venir a la puerta del ayuntamiento a protestar, y no ir a Madrid, a la puerta de la Moncloa, porque al final el que ha decidido ha sido el Ministerio de España, no ha decidido el ayuntamiento. A nosotros no nos han preguntado, ¿os parece bien que digamos que no o os parece bien que digamos que sí? No. Por lo tanto, si no cumplía los requisitos, como yo recordé aquí también, que siempre cumpliendo la legislación vigente en cuanto a todo tipo de protecciones y restricciones que tiene nuestro término municipal, por árboles monumentales, por yacimientos arqueológicos, por el parque de la Sierra Calderona, pero hay que recordar que una cosa es el parque, propio parque, otra la zona de influencia, por lo tanto hay distintas catalogaciones del territorio. Entonces, el Ministerio ha dicho que ese proyecto que presentó la empresa no reúne las condiciones, pues es el Ministerio, no ha sido el Ayuntamiento el que ha dicho ni que sí ni que no. Y eso es lo que yo quiero dejar encima de la mesa para que las personas, la gente, reflexione cuando toman alguna iniciativa, dónde hay que tomarla o contra quién hay que tomarla. Por tanto, eso es una cosa que queda clara. Bueno, pues han dicho que no cumplía los requisitos del proyecto para la declaración de interés medioambiental, pues bueno, pues ya está, allá paz y allá gloria, pero nosotros seguiremos trabajando por atraer inversiones a nuestro municipio que puedan tener posteriormente una repercusión para Segorbe, y eso, de eso se trata y de eso se trataba. Esto no ha ido para adelante, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Vicente, de un tema del que no hemos hablado en mucho tiempo, es del centro hípico, que este curso lectivo puede que ya esté en funcionamiento o tendremos que esperar un poquito más. Bueno, el centro hípico, como todos los segorbinos saben, se sacó una licitación, se presentó la Universidad Católica, el Departamento de Veterinaria, para su gestión y desarrollo como un centro asociado a la propia universidad para todo el tema de su licenciatura de veterinaria. Están trabajando en el proyecto, la adjudicación incluía una serie de obras que tienen que realizar de adaptación para lo que realmente el fin que es ellos, que es un hospital para animales, es decir, tienen que adaptar perfectamente a la normativa actual, no a la que se hizo, pues todas las instalaciones de cuanto de quirófanos, de estancias, etcétera. Pero yo creo que ese proyecto será para el curso siguiente. Tiene una inversión importante de más de 1.400.000 euros, y yo creo que ha hecho a Segorbe ciudad universitaria, que la Universidad Católica tenga una sede presencial en Segorbe, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy importante, que poco a poco se irá por viendo la luz. Bueno, esta legislatura no vas a llevar agricultura, la llevará Vicente Volumar, otro Vicente. Y a mí me gustaría, ya que estás aquí, aprovechar porque en este periodo de año se han realizado mejoras en caminos. Cuéntanos un poquito y si hemos tenido subvención. Bueno, yo, es una de las concejalías que más aprecio, le he tenido, ¿no? 16 años en el equipo de gobierno, 4 en la oposición y 16 años en el equipo de gobierno.
Y la verdad que siempre, pero, y le sigo teniendo aprecio, ¿no? Todo lo que es la agricultura en general, porque así lo he vivido en mi casa toda la vida y por lo tanto, pues bueno, me siento muy identificado en esa. Y mi objetivo siempre ha sido mejorar y mejorar y estar al lado de los labradores, y creo que así lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, porque en el ayuntamiento no vamos cada uno por libre, sino nosotros somos un equipo que nos reunimos, hablamos, planteamos. Lo que queremos hacer, lo que llevamos en marcha, para al final conocer un poco todos, un poco de todo, ¿no? Para que sepamos. Y por lo que te decía de que nosotros no hemos parado de trabajar. Nosotros hicimos recientemente el camino del Alto Parihuela. Pues bueno, dicen, no, es que lo han hecho para las elecciones. No, lo hicimos cuando la empresa pudo, que además se juntó con el desgraciado incendio de Villanueva de Viver, donde se declaró la alerta 3 por las altas temperaturas y el viento, y ese tipo de máquinas no podía trabajar. Entonces tuvimos que retrasarlo. Por lo tanto, nosotros hemos seguido igual. Si los segovinos no nos hubiesen otorgado la confianza, lo hubiésemos finalizado igual. Por lo tanto, ese ha sido el último camino. Y bueno, pero seguiremos haciendo, es el compromiso de este equipo de gobierno, no mío, sino del equipo de gobierno. Lo llevamos en el programa electoral. Y luego a la vez solicitamos en febrero una subvención para el Camino de la Moratilla. Camino de la Moratilla, camino paralelo a la antigua nacional, pero por cuarto año consecutivo, es decir, la legislatura completa, el gobierno valenciano no nos ha concedido la subvención. Y estamos hablando de subvenciones. No estamos hablando de 750.000 euros, a lo mejor estamos hablando de 25.000 euros. Por lo tanto, vamos a tratar de acometerlo con los medios propios. Con los medios propios, bueno, pues a lo largo de este año, yo creo que sí que lo vamos a llevar adelante, y Vicente Bolumar tendrá su criterio y será compartido con el resto del equipo de gobierno, y en eso estamos, trabajando en equipo para seguir avanzando. Yo espero de que siempre estés pendiente porque el que más conoce de caminos eres Bueno, tú, como anteriormente Julián Barón, que también se preocupaba por él. pero lo de conocer es consecuencia del trabajo. Bueno, Vicente, vamos a continuar porque ya se han realizado, si no recuerdo mal, tres tratamientos en las palmeras de La Esperanza que se tienen que prolongar, siempre Bueno, dependiendo de la temperatura. en este momento no es la época ideal porque hace mucho calor y muy, muy seco, pero sí que es cierto que llevamos desde febrero. Aprovechando lo que nos dice el técnico que nos lleva el tema ese. Yo no, siempre lo he dicho, yo no soy técnico de esas cosas. Y entonces, pues, el ingeniero agrónomo que nos lleva, que nos hizo el planteamiento, el estudio y el calendario de tratamientos, ese que lo lleva, llevamos tres, tenemos que realizar uno o dos más, probablemente hasta septiembre, final de septiembre, que vuelva a cambiar un poco el tiempo, más húmedo, porque si no, cuando se aplican los nemátodos, pues el calor los mata. Pero no obstante, hay que decir que es un tema complicado. Un tema complicado porque el picudo, pues ahí está. Esto no es un tratamiento agresivo, sino lo que hace es comerse las larvas. Pero claro, no se pueden utilizar tratamientos agresivos con insecticidas, evidentemente. Entonces, nosotros estamos pendientes del palmeral, como no podía ser de otra manera. Seguiremos aplicando aquello que nos digan los técnicos. Si sale otra técnica que sea más innovadora y con mejores resultados, también la incluiremos. Y en eso estamos. Bueno, a finales de año, me parece, si no recuerdo mal, o principios de este, se ponía en marcha ese plan de prevención de incendios que fue aprobado en sesión plenaria. Bueno, ahí el plan de prevención de incendios forestales, también solicitamos una subvención, y sí que solicitamos subvenciones, aunque parezca que no. Hoy nos ha concedido una para mejorar los equipos informáticos, lo digo porque me ha venido de bote pronto, ¿no? De los equipos informáticos del ayuntamiento por parte de la Diputación. Entonces, el año pasado ya actuamos dentro del plan de prevención de incendios forestales en la zona de la Laguna del Portillo, a la derecha, toda la pista de La Rosa. Este año hemos planteado la zona de la Rocha del Baile, porque si ahí hacemos una franja, pues, de 50 metros, en caso de un incendio sería ahí una barrera muy importante de cortafuegos.
Entonces, estamos esperando que nos pasen las empresas presupuesto para adjudicársela a una. La inversión será alrededor de 35.000 euros y poquito a poco, todos los años, pues iremos realizando actuaciones dentro de nuestras posibilidades y del apoyo de la Generalidad Valenciana. Ya que estamos hablando de época estival, de incendios, prevenciones, una de las prevenciones más importantes es ese aviso que desde el Ayuntamiento lancéis a los propietarios de parcelas que no están en condiciones y más en estos momentos son un polvorín. Efectivamente, yo este tema me parece un poco triste de tener que estar todos los años recordándolo, enviando cartas, porque recibimos multitud de quejas de los vecinos de esas parcelas cuando los propietarios las ven y saben cómo están. El propietario tiene, entre sus compromisos, tiene que mantener la parcela en un estado decente para evitar, por un lado, cuando se seca la broza, como ocurre ahora, el riesgo de incendios, por otro lado, el riesgo de mosquitos, por otro lado, el riesgo de ratas y por otro lado, el ornato, ¿no? La visión. Por lo tanto, eso es un tema que corresponde a los propietarios y lo sabe. A mí me sabe muy mal cuando nos llegan quejas, que nos llegan, y muchas, claro, y tenemos que enviárselo a los propietarios, cuando el propietario sabe en qué situación está su parcela. Por eso yo aprovecho que estamos en verano, pues que se mantengan las parcelas en un estado adecuado con estas características, al igual que las parcelas rústicas, que porque la situación es la que es en la agricultura actual, pues bueno, hay parcelas que están en muy mal estado de broza, que es un riesgo muy grande para iniciar un incendio. Por tanto, esto todo es corresponde a responsabilidad de los propietarios y yo hago un llamamiento para que se actúe y se limpien. Vicente, yo creo que hemos hablado y largo entendido de lo que está sucediendo en estos últimos días. ¿Nos hemos dejado algo? Bueno, pues nada, que iniciamos la legislatura con ganas y con ilusión y si la salud lo permite, aquí estaremos. Pues muchas gracias, Vicente, y solo nos queda pues emplazar a nuestra audiencia para que el próximo viernes estén pendientes de sus televisores y conozcan lo que acontece en el consistorio Segorbino.